El bloque crítico asegura que en estos momentos la lucha está en la calle y que el gobierno ya ha demostrado que no está de parte del trabajador y del ciudadano. Por ello animan a los turolenses a sumarse a las movilizaciones. La agrupación sigue su campaña de promoción de la huelga del día 29 y vuelve a recordar que lo hace de manera diferenciada a los grandes sindicatos. Estamos promoviendo la movilización unitaria al margen de Comisiones y UGT. No queremos que, o sea, creemos que estos sindicatos no nos representan, no representan a la clase trabajadora, no representan a los parados y no queremos que vuelva a pasar lo mismo que pasó después de la huelga del 29 de septiembre, es decir, que firmaron el pensionazo, firmaron recortes de derechos para seguir manteniendo sus privilegios. Y pensamos que debemos ir todos a una, que debemos de potenciar las asambleas unitarias de trabajadores, de desempleados, de estudiantes. Por eso hemos convocado asamblea abierta el próximo lunes a las 8 de la tarde en la Plaza de la Catedral, a la que está invitado todo el mundo. El bloque crítico va más allá del parón del jueves e invita a los ciudadanos a responder a la huelga de consumo convocada a nivel nacional. Nada de compras, nada de gastar luz, agua, gasolina, etcétera. Un bloqueo absoluto al consumo, representando la pérdida de poder adquisitivo y los despilfarros. Esta es una huelga general, pero es también una huelga de trabajo, es también una huelga de consumo para el 29 de marzo, convocada a nivel de todo el Estado. Aquí en Teruel, el bloque crítico, promovemos también la huelga de consumo. Esto no es ni más ni menos que consumir lo menos posible. Como ya se ha hecho en otras ocasiones, pero esta vez confluyendo con la huelga general de trabajadores, animamos a todo el mundo, primero a hacer huelga, los que no puedan a dejar de consumir, a sumarse a los piquetes autónomos, a sumarse a las manifestaciones que habrá ese día y, en definitiva, a salir a la calle. Desde la agrupación trabajan estos días para que los comercios y pequeñas empresas no abran sus puertas el jueves y se sumen a la huelga de consumo. Para compensar las pérdidas, Bloque Crítico promoverá sus establecimientos durante los días posteriores. Los responsables de esta crisis tienen sus cuentas en paraísos fiscales, los responsables de esta crisis están en los consejos de administración de la banca o en las agencias de calificación. Queremos que los autónomos y los pequeños comerciantes también se sumen a este día de paro y para, como gesto recíproco de solidaridad, desde la Asamblea del Bloque Crítico, lo que hemos planteado es que a los que paren ese día, a los autónomos y los pequeños comerciantes, se les promoverá el consumo en días sucesivos para evitar las pérdidas del día de la huelga, que ya sabemos que todo el mundo va muy apurado, pero pensamos que podemos ir todos a una. Bloque Crítico tendrá piquetes informativos durante la jornada de huelga en distintos puntos de la ciudad. Después, a las 7:30, se manifestará desde la Plaza de la Catedral en contra de los recortes y la reforma laboral.